some money, too many niggas, not enough hoes, and some of you niggas acting like hoes. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger. Y bueno, como todos chavales, bienvenidos un día más al canal de Genetic Clan, este maravilloso clan de Pub Stomping. Mi nombre es Put Skater y antes de nada, chavales, antes de seguir comentando y seguir hablando sobre esta partida, deciros de antemano que yo no soy comentarista, yo nunca he comentado para un clan de Pub Stomping, yo siempre he sido jugador, pero hoy os traigo este comentario ya que es Modern Warfare y es mi terreno, siempre ha sido mi videojuego favorito. Pues le dije a Anthony que si podía comentar alguna partida y me dio esta partida, esta quad map, esta pedazo de quad map de esto. Compañero Genetic Kent, jugador de esta partidaza, que obviamente se ha sacado esta maravillosa quad map, como estoy diciendo. Como estoy viendo, chavales, es en el mapa de Terminal y es en 9 contra 9, obviamente, en Guerra Terrestre. Y es una quad map que vais a ver que las dos últimas moabs son rapidísimas. Vais a ver que se lo sacan menos de unos 50 puntos de dominio. O sea, una doble moab que es muy rápida, las dos últimas moabs, como estoy diciendo. Obviamente, chavales, es con el arma esta ACR, o sea, la... el arma por excelencia de este videojuego, el arma que todo el mundo, si se pone esta arma y practica un poquito, se puede sacar una verdadera partidaza como es esta quad moab. Una quad moab, chavales, que es una hazaña que para los jugadores de Modern Warfare y los que hayan jugado este juego ya sabrán que es muy difícil, aunque sea con support. Obviamente es en grupo de 9 haciendo respawn aquí en Terminal de bandera de Az, pero aún así es una partida muy difícil de conseguir. Bueno, chavales, hoy vais a ver que, como he dicho, como no soy comentarista, no voy a hablar ningún tema ni voy a contar mi vida, así que no os preocupéis. Quiero hablar sobre todo sobre esta partida, ya que Modern Warfare 3, como estoy diciendo, era mi punto fuerte y siempre ha sido mi punto fuerte. Yo, como este tipo de partidas, estas quad moab, tengo dos también. Una en este mismo mapa, parecida a esta quad moab que se ha sacado aquí, Genetic Kent, que la verdad es una muy buena quad moab, porque ya estoy diciendo que las dos últimas son súper rápidas. Le podría haber dado tiempo perfectamente a la penta, cosa que no consigue, obviamente, como estábamos observando. Bueno, chavales, el resultado final son más de 120 bajas con un especialista, que la verdad que está muy muy bien para ser una quad moab. Pero bueno, ya digo yo aquí de antemano, desde mi casa, que era una partida que es muy difícil, es una falla muy difícil una quad moab, porque aquí en el respawn de A, todo se ve muy bonito y muy fácil. Y sí, es algo que yo también pensaba, pero no, amigo, no. No es así. Un mal movimiento de uno de tu equipo, una mala posición, se mueve de la posición, o un error, por así decirlo, un error, un fallo de uno de tu equipo, puede ejecutar a que aparezca en tu espalda y que te maten a pocas de esta quad moab, o incluso de una triple, de lo que intentes, la verdad. Porque si fuese algo fácil, es una hazaña fácil de conseguir, pues obviamente habría muchas más en España, pero por esta razón hay tan pocas en España, porque es bastante complicado de conseguir. Y bueno, espero que os haya gustado tanto la partida como mi comentario, espero que os haya gustado mi comentario, aunque ya digo que no soy comentarista, yo sobre todo soy jugador y ya habéis visto alguna de mis partidas por este canal y sobre todo vais a ver bastante más partidas mías en este canal. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis al canal para más partidas como esta y obviamente para tener más Call of Duty antiguos como Black Ops 2, Call of Duty Ghost, lo que pidáis por la caja de comentarios. Y bueno, y por último, si no es mucho pedir, espero que actives la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo de este canal y no os perdáis ninguna sola de nuestras partidazas. Y bueno, chavales, como es obvio, espero que también puntuéis bien el vídeo y que le deis un buen me gusta. Y que si habéis visto algún fallo en mi comentario, por favor, que me lo pusieras por la caja de comentarios. Y así me podéis ayudar para comentar mucho mejor en mi canal propio como en este maravilloso clan. Un saludo, chavales, y mi canal y el del jugador está en la descripción. Hasta el próximo vídeo y adiós. How do? You like me and I like you. Come and take me by the